ruta 14 kilómetros 150, ya estamos llegando a nuestro destino nuevamente Entre Ríos, Villa Paranacito, y nos vamos nuevamente a alojar en las cabañas Puerto Alto Delta para que vean realmente lo bonita que están. Aquí la verdad que lo que abunda es paz, tranquilidad, verde, espectacular. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.S.A. o al Instagram FreshAir.OK
eShops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrarles algo básico para la pesca con señuelo. Bueno, primero presentarles algunos combitos de caña y reel rotativo. En este caso acá tenemos algo de la marca Shimano, el modelo Caius. Viene manija derecha, manija izquierda. La caña es en dos tramos para aquel que necesita más comodidad para transportar. Y después tenemos un combito de spinning de la marca Daiwa. El reel es el shock, la caña también es shock. Es un combito de spinning para pescar tararías. Y después acá por detrás tenemos un combito un poco más pesado para la pesca de dorado con señuelo. Dorado con señuelo o cualquier que le gusta usar también un combito liviano para pescar con carnada. Y bueno, entre ellos acá algunas marcas de señuelo como Rapala, Raptor, Strike Pro, BML, Payo, Pirayú, Don KB, Gocios, Cucú. Acá por detrás, y bueno, contarle que tenemos muchas más marcas de señuelos, tanto para dorado, para tararira, señuelos blandos, señuelos duros, para diferentes estructuras de pesca, diferentes profundidades, además de líderes de acero, plomos, o sea, todo lo que necesitan para la pesca con señuelos, tanto de su equipo hasta los accesorios y señuelos en sí. Nos escriben cualquier cosita, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Nos consulta por cualquier combo, cualquier modelo de señuelo. Acá es algo básico que podemos mostrarle, pero tenemos mucha variedad en colores, modelos y marcas. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos esperamos. Todavía no. Dale. Está la carnada con el mojarrero. Tenemos la carnadita para la tararira. Lindas mojarras están saliendo. Qué lugarcito. Están las boyas, tranqui, esperando un pique. Mojarrera. Mediano. Andá trayendo. Ojo que va a saltar ahí. Se te fue. No, trae. Mantenerle presión, no la afloje. No. Vamos con la primera tararira, pique de media mañana, acá en Puerto Alto Delta, arroyos propios. Esta vez con carnada, Día de mucho viento, así que para el señuelo va a estar medio difícil, así que empezamos con carnada. Ahí está. Vamos todavía. Este es un arroyito que está muy cerca de las cabañas. La primera del día, Pensábamos que no le íbamos a ver la cara porque hay mucho viento. Ahí está. Vamos. Espectacular. Vamos, la pescadora.
picó ahí en la orillita, hay que buscarla en la orillita. Voy a tener más para acá, así, para ahí, que ahí. Se ve ahí. Espectacular. Con carnada, con mojarrita que recién sacaste acá en la orilla, con un mojarrero. Así que la carnada está acá, no hay que traerla. Con un mojarrerito nomás. ¿Sacamos una fotito? Vamos con la devolución, como corresponde. Muy bien la pescadora. Y vamos a buscar más, ¿eh? Ahí se va, apretar para arriba el manguito. Ahí se fue, perfecto. Ahí se va. ¿La viste cómo se fue? Qué lindo. Mirá el lugar donde estamos pescando. Arroyo de las Cabañas, Puerto Alto Delta, ¿eh? Una maravilla. Vamos por más. Bueno, acá estamos con un pique. Bien en la orillita, mirá. Tomó un señuelo, un pescadito con cucharita, ¿eh? Están en el sol acá, en poca agua. A ver cómo se puede filmar, ¿no? Vamos a tararira, ¿eh? Ahí tomó, bien cerquita a la orilla. Mira que está mucho. Vamos a hacer que se canse un poco. Está difícil para subirla. Acá estamos en las cabañas Puerto Alto Delta, que tiene pesca en sus arroyitos. Bueno, como ven, con cucharita. Linda tarucha. Están acá en agua calentita, poca agua. Preciosa, ¿eh? Creo que... ¿Cómo hace la cabecea para sacarse la... el señuelo? Y se le está por salir ya, ¿eh? La penita está enganchada. Vamos a cortar a ver si la podemos subir. Bueno, ahí estamos. Sacamos uno, costó bastante hoy. Se lo digo a Roberto Jacobson, el dueño de Cabañas Puerto Alto Delta, que me dijo tira acá, que acá con el calorcito siempre están. Se acercan en poca agua y tomó un señuelito, un pescadito con cucharita. Así que bueno, vamos a devolver a ver si sacamos más, ¿eh? Vamos. Vamos con la devolución, una linda tarchita. Ahí está. Ahora sí. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, se fue. Espectacular. Ahí en la orillita están picando, ¿eh? Con señuelo. Bueno, de noche picó esta chiquitina. Una taruchita nocturna. En Cabañas Puerto Alto Delta. Le sacamos el anzuelo y la devolvemos. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. Bueno, hoy vamos a mostrar, como hacemos siempre, alguna novedad. En este caso es un rifle PCP, ¿sí? Los de aire precomprimido de alta presión, de la marca Red Target. Es el modelo HP900, un rifle que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero es muy, muy, muy liviano, porque tenemos el almacén, que es de titanio, que soporta hasta 300 bares, ¿sí? Realmente una carga muy potente, ¿sí? Tiene supresor de sonido en todo el recorrido del caño, con lo cual lo hace muy silencioso. Viene con el sistema de cerrojo. En vez de tener un cerrojo tradicional, lo que hacemos es, a través de esta manivela, lo corremos para atrás y ya queda cargado, ¿sí? Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, ¿sí?
obviamente lo colocamos ahí y va cambiando el balín automáticamente cuando giramos la palanca hacia atrás. Ahí tenemos el seguro. Gaby, para que lo veas, ahí está como para disparar en rojo y ahí está con seguro. Sí, bien cómodo al alcance. Tiene otra particularidad que está muy bueno, que tiene el selector de disparo, de potencia. ¿Sí? Ahí está en alta, por ejemplo, y si lo movemos para allá, ahí está en baja. Nos permite, por ejemplo, si lo usamos para tirar al blanco a corta distancia o para cazar, que no necesitamos mucha potencia, lo ponemos en baja y el rifle nos rinde más de 60 disparos con muy buena potencia. Si lo ponemos en alta, vamos a tirar unos 20, 30 tiros, muy bien, con muy buena potencia, para cuando lo necesitemos, ¿no? Para un tiro más largo o un animal que lo requiera más largo o tirando al blanco a mayor distancia. Acá tenemos el pico de carga, que lo vamos a sacar. Sí, para que se vea, ahí giramos y después lo podemos colocar acá. Es el acople rápido Foster, que lo colocamos acá. Acá tenemos un inflador, por ejemplo, para que se vea. Ahí queda colocado y ya queda listo para inflarlo con el inflador de PCP, ¿no? Este en este caso es un inflador de Fox, que viene con las patas plegables. Muy cómodo para llevarlo y que funciona realmente muy bien. Por este rifle o cualquier otro que tenemos en nuestro local, como siempre decimos, llamen con... Nos consultan, así los podemos asesorar, ¿no? Gracias, hasta la próxima. Bueno, Andrés, buen día, Andrés, ¿cómo andás? Todo bien, José. Acá, todo tranquilo. Vamos yendo, ¿a dónde vamos? Vamos a Laguna La Salada Grande, muchachos. Estamos con el amigo Andrés acá, grupo de Urión La Gaby Sentí La Pesca, con Andrés Cabana y quien le habla, José Vargas. Acá estamos, está lindo el camino, Andrés, está firme, che. Hoy cambiamos de auto, hoy cambiamos de auto, hoy nos vamos en la nave espacial de Andresito. Igual, nos lleva a todos lados. Lo importante de Andrés es llevar la información al pescador. Así que bueno, el camino está en buenas condiciones. Viento, hoy está el viento fuerte, Andrés. Bastante fuerte. No sé, capaz que supera los 42 kilómetros, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, grupo, en un ratito andamos por la laguna. Bueno, grupo, acá estamos, Laguna La Salada Grande. Hermosa está. Miren, qué bonito. Acá estamos. Con el amigo Andrés. Andrés, ¿vamos a acomodar las embarcaciones? Vamos a ver. ¿Cómo están de agua y eso? Sí. Y ya han quedado bastante afuera, mirá. Como cinchan ayer, man. Ha bajado mucho el agua. Y cabe recordar y le vamos a decir al grupo de pescadores. Miren lo que bajó en la laguna. Acá está la muestra de cómo cambia la laguna. Ya vemos gambarrusa ahí, ¿no? Pasto. Gambarrusa, así que bueno, ya vemos gambarrusa y la laguna bajó, realmente ya bajó, lamentablemente es la realidad, pero ahí ha bajado unos 50 centímetros. Sí. Bueno, vamos a ver las embarcaciones, allá están los muchachos cinchando con las embarcaciones. Lindo, lindo, che. Ah, lindo, lindo, lindo. Ah, mira, está malo, che. Esa.
Vamos, José, cambio de modalidad. Las queridas taruchas aparecieron. Abriendo la temporada en Madariaga. Y grande, grande. Está justo en el sol. Vamos a volver a verla saltar, qué linda. La carnada, la flop. Linda para arrancar, Mirá que tarucho, pedazo de cocodrilo. Gigante. Gigante. Vamos. Vamos, José. Agarrala, agarrala. ¿Está? Sí. Bien negrita, arriba de los 2 kilos. Bien, José. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca.
Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. El paraíso del pescador deportivo San Blas en su mejor momento. Agradecemos estas excelentes imágenes a nuestro amigo Gustavo Carranza, quien en esta oportunidad salió a pescar junto a clientes hacia la mejor zona de pesca ubicada en el canal Culebra, un clásico y rendidor pesquero. Navegaron por supuesto en la embarcación Yamila de 20 metros de eslora, muy cómoda, se navega muy bien y eso ayuda a hacer grandes distancias, y comenzaron la pesca buscando los cazones, una especie que no se da siempre y que en este momento es cuando mejor pica. Realmente es una pesca muy deportiva, ya que bueno, son cazones entre 10 y 20 kilos, ofrecen muy buena pelea, son muy combativos y la verdad que se puede disfrutar mucho de su pesca únicamente con devolución. Está prohibido matar estos peces, así que la pesca es deportiva solo con devolución, como ven en imágenes, pero bueno, se puede disfrutar de unas buenas corridas. En cuanto a los equipos, se suele usar un equipo un poco más pesadito, caña de 25-30 libras, riles rotativos cargados con tanza del 0.50. Y en cuanto a la carnada, rinden muy bien los trozos de magrú atados con hilo sobre un anzuelo que puede ser 9-0 de pata larga. Por supuesto, también mientras hacían esta excelente pesca, intentaron la pesca de las grandes corvinas rubias del Culebra y también tuvieron éxito, como vieron, van a ver en imágenes, logrando corvinas de muy buenos portes en este inicio de temporada. Recién está comenzando, así que aprovechen y reserven su lugar. Ahí tienen el teléfono para comunicarse con Carranza Pesca, 2920-3275-28, o lo buscan en Facebook como Carranza Pesca y Turismo, o también al teléfono 02920-499-258. Además de poseer dos embarcaciones totalmente equipadas, también tienen alojamiento en departamentos totalmente equipados. Así que bueno, ya no queda más que invitarlos a disfrutar de este fabuloso pesquero. We'll be right back.
Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso al primero, 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos camping y pesca. A la variada de mayor peso al primero, 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Vina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Fábrica de Cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Seguidores de Maco Pesca, acá estamos del canal 9. Vinimos un rato a la tarde acá con el amigo Bigote, Damario. Hola, ¿cómo andan? Diego, de Caraza Pesca.
y Fabián de Caraza Pesca. Bueno, vinimos un rato a la tarde, vine yo un rato a la tarde, ellos están de la mañana. Anduvieron recorriendo. Vinimos a juntar unas lisitas más que nada porque, bueno, un amigo que tenemos tiburonero necesitaba para carnada para el tiburón, así que esta es toda donación para él. Todo para Fernando, de Punto Tiburón. Punto Tiburón. Para él vinimos a sacarle las lisas. Las lisas, sí. Y yo me acoplé con ellos la tarde porque trabajaba y bueno, se me complicaba venir a la mañana y vine a la tarde. Así que le van a ver las imágenes de la pesca que hicimos de lisa, ¿no, Bigote? Sí, a última hora se dio, estuvimos todo el día, todo el día 3-4 lisas habíamos sacado y bueno, a última hora, acá en una hora. Ahora la tardecita sí, salió el pique. En una hora se dio el pique. Bueno, y bueno, nos fue bien, se nos fueron varias también. ¿Van a ver las imágenes? Comía mal, sí, van a ver. Van a ver las imágenes. Y ahora le vamos a mostrar al final, le mostramos la lisa que se tuvieron en la jornada, ¿no? Sí, señor. Acá lo tenemos a Vigo. Vamos, Bigote. Y parece grande, Parece buena. Mirá qué lisita. No se entrega, No. ¡Apa! ¿Se fue? Se fue. Y bueno. Estaba. Se fue. Pero estaba. ¿Quiere disparar? Mira ahí. Mira qué hermosa, Vigo. Hermosa lisa. Otra más, Vigo. Sí, ¿no? Carnada para el tipo. Espera, a ver ahí. Medida exacta. Levanta. Mirá. Así que esta para. Se la dedicaba a Fernando. Fernandito, mirá. Para la medida, Para el tibu. Para el 12-0, 10-0, 14-0. Para el anzuelo que él quiera, ¿no? Todo con cero, dale. Bien. Maquito, ¿qué te ve? ¿En serio? No, me parece que no es lisa. A ver. Mira. Ah, bueno. Me he puesto contento. Esto de Bigote. Me he puesto contento. Lo de Bigote es al pedo. Y bueno. Igual, seguimos. Seguimos, sí. Y es un pescado. Sí. ¿Cómo está, Vigo? A pleno. Otra para el. Esta que le metemos, a ver. 10-0. Sí. 12-0 o 14-0. Vamos a ver qué. ¿Qué número le. Mira. 12-0, a ver si le puedo firmar ahí que se vea. Todo con la línea aérea. O alguno le dicen bollón. Aérea fondeada. O bollón, como dicen acá. Desde el canal 9. Mirá. Mirá qué linda. Hermosa lisa. 14-0. Sí. Y tampoco. Vamos a perderla esa. Ya se perdió una hoy. Varios piques errados. Bien, acá le vamos a preguntar a Bigote de Amario, que nos va a comentar. Está picando mal, ¿no? Está comiendo muy mal, muy mal. Toca muy, muy. Mirá qué linda lisa. Toda el labio. Miren ustedes qué linda lisa. No, acá no hay. Apa, guarda. Mira qué hermosa lisa. Espectacular. Pincha, ¿no? Sí. Está picando mal, ¿no? Está picando mal. Sí, pica mal. Está picando mal. Maquito, vos viste que. ¿Qué? Erramos mucho pique. Se nos han ido muchas lisas con el labio roto. Y bueno, ahora está comiendo un poco más firme, mejor. A la tardecita. Sí, pero todo el día nos hizo renegar. Bueno, pero bueno, estamos juntos. Vamos a ir alguna más. ¿Sí?
amigos de Pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien esta jornada. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrar, más o menos en un paneo general, de accesorios de mar. Ahora que se arranca la temporada, le vamos a mostrar cosas básicas que se utilizan para la pesca de mar. También aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca Payo, que es el Angler, que viene con diseño de peces de mar. Aprovechando esta jornada que es exclusivamente para la pesca de mar. Bueno, como verán, acá tenemos bobinas de nylon, diferentes marcas, diferentes medidas, colores, calidades, algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar, los corvineros, los con anzuelos de pata más larga con traba, siempre con traba para que quede mejor sujeta la carnada, algunas linitas con bike clip, es un sistema que se usa mucho en la pesca de mar de costa, algunas plomadas de tipo satélite, plomadas con destrabe, algunas salidas trafiladas para aquellos que usan nylon fino y necesitan sí o sí poner una salida para el casting, hilo para atar carnada, que es un elemento básico en la pesca de mar, más que nada para tener la carnada bien sujeta, algunas carnadas, por ejemplo, de la marca Gran Pique, anchoa, magrú, son carnadas básicas que se utilizan en la pesca de mar. Y bueno, acá también, como verán, hay un modelo que nosotros vendemos mucho para la pesca de mar, que es el cajón de rígido, que se utiliza para tanto para como asiento como para guardar las cosas. Tiene una amplia capacidad, tiene gaveteros dentro, como verán, para poner accesorios, divisiones, y después hasta sirve para llevar el pescado una vez terminada la jornada. El pescado, los riles, para el mar se utilizan muchos riles grandes, por el tema de espacio está buenísimo. Así que bueno, nada, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquiera de estos accesorios o por cualquier otro accesorio que necesiten para la pesca de mar, y bueno, nos estaremos asesorando. Un abrazo. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano.
Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Ahora sí, vivo. Parece que esta vez... ¿Cómo crees que te filmes? Sí. No, ahí cómo está. Ahí cómo está. Una joya. Listo. Ahora parece que sí, vivo. Ahora sí, ¿no? Sí, a ver, sí. Esa cañita cómo trabaja. Ya. Mamá de... Una lisa, una caña de pejerrey. Ya. Oh. ¿Y ahora para levantarla? ¿Y ahora para levantarla? A la barranquita. A la barranquita, sí, Marco. Ahora, espera que yo te doy una mano. Te vas a caer, Marco. Ahí la tenés, mirá. Ahí la tenés de pechito. Está enojado, ¿eh? Ahí también con esa cañita parece que está haciendo mosca, ¿viste? Guarda que está patino. Ahí está. Mirá que licita, amigo. Mirá, a mano llena. Mirá. Y con una cañita de pejerrey. Mirá qué cañita. Bueno, esto es el Canal 9, gente. El que puede venir, que venga. Acá estamos con el amigo Bigote Damario, guía acá de la zona. Así que el que quiere consultar, le dejo el teléfono. Maco, un amigazo y buen pescador, mirá lo que es. Bien. Acá Vigo de vuelta. ¿Cómo está Vigo? Intratable hoy. Hoy tu día, ¿no? Sí. Bueno, te mandaron a buscar carnada. Vos te viniste a buscar. ¿La una cosa, Marco? Sí. Vos tenés suerte. Tenés suerte, sí, porque veníamos mal con el pique. Apareciste vos y ahí estamos. Ah, se dio justo el pique. Mirá qué lisa. Mirá, hermosa. Para que vean el tamaño de lisa que tiene el Canal 9, que muchos dicen que no son muy chicas, mirá. Hermosa lisa, ¿eh? Aérea, pancita. Mira, pancita 4, de lisa. 5 anzuelo. Sí, eso a medida del que le guste, ¿no? Ponerle. Un lomito de 30, 40 gramos y ya está. No hace falta más nada. Muy bien. Y gana. Sí. Bueno, acá lo tenemos a Diego. Diego, ¿una lisa? Una lisa. Muy bien. Muy bien, acá. A ver, Diego. Muchacho de Caraza Pesca. Bueno. Diego de Caraza Pesca, ¿no? Diego de Caraza. Qué grande, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. Otra acá de Bigote. Sí. Todas parejitas la lisa hoy. Todas parejitas. Pareja como tronco de parra, ¿no? Claro.
arriba Catalina. Pará. Ahí vamos, ¿verdad? Rompamos caña que está en cara. Sí. Ahí está. Mirá qué lisa hermosa. Ahí lo haga. Ahí está, Maquito. Lisas del canal 9. Así, señor. ¿Continuamos? De los pagos de Maco. Bueno, me tocó a mí. Le tocó el bagre le tocó a Bigote hoy. Mirá. Mirá que un bagrecito. A ver, así que. Ahí valiente, está. Mirá. Sí. Bueno, para que vean que en el canal 9 hay variada. Que no solamente lisa. También sale un bagrecito, ¿no? Tiene los bigotes más prolijo que yo. Precioso el bagre, ¿no? Entonces. Bueno, para Caraza. Para Caraza Pesca. ¿Este no sirve después para el tibú, no? No, creo que no. Lo largamos. Largamos. Ahí va. Bueno, gente, acá van a ver las lisas. Muy lindos tamaños de lisas. Como verán. Se dio a última hora el pique. Así que, si quieren contratar los servicios de Bigote de Amario, lo pueden encontrar en el Face. Igual les voy a dejar el número de teléfono abajo. ¿No, Bigote? Sí, cuando quieran, no hay problema. ¿Sí? Sí, me llaman y bueno, y veremos qué pasa. Bien. Es lisa, no hay que olvidarse que es lisa. Es lisa. El pique a veces se da y a veces... Vamos a ir a los lugares más o menos clave donde puede picar. La vamos a ver, pero... A veces no quiere picar. Dependemos de... Hoy estaba complicado para picar. Claro, picó a última hora, picó. Estaba muy sutil, pero a última hora se dio el pique. Picó bien, picó. Sí. Se nos fueron varias que picaron mal también, muchos piques errados y bueno, pero acá está el logro, ¿no? Bien. Gente, nos vemos en el próximo video.